Es medicina llevada al extremo. Pacientes renales que batallan contra una enfermedad que los agobia, aunado a las precarias condiciones en que deben hacer sus diálisis para seguir con vida ante la escasez de todo. Ni aire acondicionado funciona en esta unidad de diálisis ubicada en la ciudad de Guanare, en los calientes llanos venezolanos. Están dañados o fueron robados. Con el calor, las máquinas de diálisis fallan. Las pocas que quedan tratan de ser refrescadas por ventiladores caseros. Se dañan, se tapan los filtros. Estamos mendigando por la vida de nosotros. Una súplica que no ha sido escuchada. El centro de salud carece de medicinas para atender las posibles complicaciones que surgen en las diálisis. No cuenta siquiera con un médico nefrólogo desde hace meses. Tenemos cinco o seis meses sin nefrólogo. Tenemos un doctor general nada más. Y una batalla en esas condiciones cuestan vidas. Muchos aquí la han perdido. Jaycy García, una paciente de este centro, lleva la cuenta de los fallecidos durante el 2018. Las personas que han muerto 19 y quedamos 101, y ese es el miedo que nosotros tenemos, que también los juramos. Y ese miedo a morir ya se patente en cada rostro de estos pacientes, la incertidumbre de no saber si esa diálisis será la última. Yo tengo dos hijos, yo le digo, yo voy pero no sé si vuelvo. Ellos están conscientes. Y más de 3.000 enfermos renales la han perdido en menos de un año, según denuncian organizaciones no gubernamentales que hacen seguimiento, pese a las protestas que se han hecho. Pero son muertes de las que nadie se ha hecho responsable y que las autoridades ahora atribuyen a las sanciones que ha impuesto a Estados Unidos y otros países al gobierno de Nicolás Maduro. Muertes de pacientes que ya se cuentan por miles y que han podido ser evitadas. Una situación que viene de mal en peor, sobre todo en el interior del país, donde la escasez y sobre todo la ausencia de médicos es mucho más marcada. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiztieta, Univisión.